pelo más finito tipo Yorkie. Yo creo que el secreto está en la máquina, ¿vale? Entonces, para pelo fino, ¿vale? Se supone que los plásticos. Yo he hecho con esta máquina de acabado un dorsal con los de plástico y no se sabe si es tijera o es recalce. Me queda impoluto, perfecto, no deja ni una marca. Hay zonas que me reservo, a ver, no hago el arreglo entero solo con el recalce, se podría, pero no lo hago solo porque entonces ya es un arreglo muy homogéneo. Se trata un poco de dar también líneas, formas y hacer un arreglo bonito. Entonces yo hay zonas del pelo que siempre me respeto, de pelo. A favor de pelo y por capa, y después ya yo voy separando y voy peinando hacia un lado y hacia otro. Nosotros como profesionales tenemos que informar, tenemos que hacernos valer. Si queremos que esta profesión y entre compañeros se nos respete, tenemos que empezar por el cliente, que es el que paga, que es el que nos da de comer. Ese es el respeto que yo quiero, ¿vale? Entonces yo informo al cliente y le digo, a ver, eso no es así, usted me tiene que cepillar el perro, y voy con la carne y se lo enseño. Y le digo, así, por capas. Ahí tiene la angulación. Está. Pero la tienes que marcar. Thank you.
voy a hacer un centímetro tijera, me quitaría más tiempo todavía. Pero el recalce para vaciar también. Sí, pero te va a dejar marca ahí. En un pelo liso te va a dejar marca y al final vas a terminar dejándolo corto. Un liso a peine y tijera queda muy bien, queda mejor. Incluso con el recalce sí lo vas a dejar largo, ¿vale? Y si lo vas a dejar corto no te vale la pena el recalce, la tijera, claro. El pelo está por algo, en determinadas razas y en determinados perros. Si está por algo, pues hay que respetarlo, no hay que obligar tampoco a un bobtail. Una vez me pidieron el bobtail con la mirada despejada, lo tuvieron que operar del ojo después. Se le odió por el sol, culpa del dueño. Entonces yo hay puntos que ya digo que no. Pulen y cortan. Claro. Es muy cualquier tijera te pule y te corta. Yo he trabajado con tijeras muy gordas, pero pulir no es sino dar corte fino en el mismo sitio. Para saber si una oreja, a ver, hay que tocar oreja, para ver si le queda bonita o no y para ver si la tiene plegada o no. Y es tan sencillo como hacer esto. Thank you.
Thank you.